Hay que tomar en cuenta que en estos momentos tenemos severos problemas viales en arterias principales, como lo es Paseo de la Reforma, tanto en carriles centrales como en carriles laterales, a la altura de la Avenida de los Insurgentes. Y es que tenemos un grupo numeroso de manifestantes, ellos son trabajadores de la Secretaría de Cultura, los cuales están demandando mejoras laborales. Al no haber un acuerdo con autoridades, este grupo de manifestantes pues ha decidido cerrar la circulación de la Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, lo mismo Paseo de la Reforma, únicamente están permitiendo el paso del sistema de transporte Metrobús. La circulación en arterias aledañas se ha incrementado de forma importante, así que hay que tomarlo muy en cuenta porque este grupo de manifestantes no tiene para cuándo retirarse. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.